Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, el cual usará para saber la voluntad de Dios. Lo harás conforme a la obra del efod, lino fino bordado con hilos de oro, azul, púrpura y carmesí. Este pectoral será cuadrado y doblado en dos, de 23 centímetros de largo por 23 de ancho, y le pondrás cuatro hileras de piedras preciosas. La primera hilera constará de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas piedras estarán montadas en engastes de oro. Cada piedra representará una de las 12 tribus de Israel, y el nombre de esa tribu será grabada en ella como si fuera grabadura de sello. Para atar el pectoral al efod, harás cordones de hechura de trenzas de oro fino. Luego harás dos anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral, y fijarás los dos cordones de oro en los dos anillos a los dos extremos del pectoral, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también dos anillos de oro y los pondrás a los dos extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás otros dos anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Harás otros dos anillos de oro y los fijarás en el efod delante de su juntura. Luego juntarás el pectoral por sus anillos a los dos anillos del efod con un cordón azul y no se separe del pectoral del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de la presencia de Jehová. De esta manera Aarón siempre llevará los objetos que se usarán para saber la voluntad de Jehová para su pueblo, cada vez que entre en la presencia de Jehová.